welcome your return with joy in our hearts. And here is the proof. See our bright smiles? When last we left you, the brave, young, and most beautiful Perasade was about to obtain advice from the talking bird. What will the talking bird say? You shall find out in episode 15, Dinner with the King, part one. Hola, mis queridos espectadores. Damos una vez más la bienvenida de regreso a Y con Alegría en Nuestros Corazones. Y aquí está la prueba de nuestras brillantes sonrisas. La última vez los dejamos con la valiente joven Perasade, que estaba a punto de recibir el consejo del pájaro que habla. ¿Qué dirá el pájaro que habla? ¡Ah! Ya lo sabrás y lo descubrirás en este episodio número 15, La Cena con el Rey, parte 1. As you will recall, Bahman and Perviz had encountered the king in the forest and had been invited to join the army. The brothers requested that they first obtain permission from their beloved sister. The king agreed. However, these brothers appear to have suffered from short-term memory loss, and for three times they meet the king in the forest, and each time they have forgotten to talk with Perasade. The king, with his curious patience, forgives the brothers and actually gives them a tool to help them remember. Como recordarán, Bahman y Perviz se habían encontrado en el bosque con el rey y habían sido invitados a unirse a su ejército. Los hermanos pidieron que primero obtengan el permiso de su amada hermana. El rey estuvo de acuerdo. Sin embargo, estos hermanos padecían de haber sufrido de la pérdida de la memoria por alguna razón de corto plazo de 3 veces. Se reencuentran con el rey las 3 veces y cada vez se olvidan de hablar con su hermana Perasade. El rey, con su curiosa paciencia, perdona a estos hermanos y, de hecho, les da una herramienta para ayudarles a recordarles. Lucky Bahman, the gift from the king of the 3 little golden balls and the piece of golden silk put into Bahman's shirt pocket does jog his memory. Perasade is worried sick that her forgetful brothers may have offended the king. So she has gone into the garden to ask the talking bird what she should do. And what advice do you think will be given? Suerte, Bahman, el regalo del rey y de las 3 bolitas doradas en la pieza de seda dorada puesta en el bolsillo de la camisa de él, refresca su memoria. A Perasade le preocupa que sus olvidadizos hermanos hayan ofendido al rey. Así que ha ido al jardín para preguntarle al pájaro que habla de qué debiera de hacer. ¿Y qué consejos crees tú que se le dará?
Now I want you to imagine the light of a full moon in the garden. A warm breeze blows through the fruit trees and cedar trees and trees that have sweet blossoms spreading their scent in the night air. The moon plays in the fountain, the water full of light like silver strands of silk. The gentle river of air caresses the singing tree and a most delicate melody hangs in the air. Listen closely, as this is what the talking bird tells Perezade. It is of the utmost importance for your brothers to do exactly as the king commands. Moreover, they should invite the king to a feast and humbly request that the king visits this house where your brothers can testify their loyalty and devotion to the king. Imagínate una luz y una luna llena en el jardín de la casa. Una brisa cálida que sopla a través de los árboles frutales y cerezos y árboles que tienen flores de dulce fragancia que difunden su aroma en la noche. Una luna juega en la fuente de agua, el agua llena de luz como hierbas plateadas de seda. El suave río de aire acaricia el árbol que canta y una delicada melodía flota en el aire. Escucha atentamente. Esto es lo que el pájaro le dice a Perezade. Es de suma importancia que tus hermanos hagan exactamente lo que el rey ordena. Además, deben de invitar al rey a una fiesta y pedir humildemente que visite vuestra casa, donde sus hermanos pueden testificar su lealtad y devoción al rey. Perezade is surprised by this advice. Oh, talking bird, my brothers are most dear to me. My heart aches when they leave my sight for even one moment. If they join the army of the king, will it not do injury to our love and affection? The talking bird does not waste one second to even take a breath, but says, "Have I not given you good advice? I have always offered you the correct redress for all of your concerns. So I say to you now, do not be afraid. For in following my advice, only good will prevail." Perezade se sorprende con este consejo que le da el pájaro que habla. Y le dice, oh pájaro que habla, mis hermanos son los más queridos para mí. Me duele el corazón cuando se alejan de mi vista, aunque sea por un solo momento. Si se unen ante el ejército del rey, ¿no dañarán nuestro amor y afecto?
El pájaro, que no pierde un segundo, ni siquiera para respirar, sino que dice, ¿no te he dado un buen consejo? Siempre le he ofrecido la reparación correcta a todas tus preocupaciones. Por eso les digo, ahora no tengan miedo, porque al seguir mi consejo, solo prevalecerá la buena voluntad. Sade has one more question. If the king accepts and decides to cross the threshold into our humble home, do I present myself before him with my face unveiled? The talking bird replies, by all means, this will not bring you harm. Indeed, it will be to your advantage. Aún así, Perazade tiene una pregunta más que hacerle al pájaro que habla. Y le dice, si el rey acepta y decide cruzar el umbral de nuestro hogar, ¿me presentaría ante el rey con el rostro descubierto? El pájaro que habla responde y le dice, por supuesto. Esto no te hará daño a ti. De hecho, será una ventaja para ti. The next day, Bahman and Perviz jump on their horses and gallop through the forest. However, this time they remember everything and are filled with purpose. As usual, they encounter the king in the same exact location. What answer do you bring from your sister? Bahman replies, oh, great king, we are your slaves, and whatever you ask of us, we will obey. Our sister has given her consent. In fact, she blamed and chided us for not rushing to carry out your commands. She begs you to grant forgiveness for this offense. Al otro día temprano del día, Bahman y Perviz saltan sobre sus caballos y galopan hacia el bosque. Sin embargo, esta vez recuerdan todo. Y llenos de propósito, como de costumbre se encuentra con el rey en el mismo lugar precisado por él, les pregunta, ¿qué respuesta habéis traído de vuestra hermana? Bahman responde, oh gran rey, somos tus esclavos y todo lo que tú pidas te obedeceremos. Nuestra hermana nos ha dado su consentimiento. De hecho, nos reprimió y nos culpó
por no haber apresurado a cumplir vuestra palabra. Ella le ruega que le conceda el perdón de esta ofensa. Replies, "You have not committed any crime. I am not displeased. In fact, I am delighted to see the fraternal love you share with your sister." Bahman and Perviz hang their heads in shame upon hearing these words from the king. The king, upon seeing the brothers in such a mood, warms their hearts with words of favor. The king then orders them to ride by his side as they leave the forest and return to the palace. Ooh. El rey responde, "Ustedes no han cometido ningún crimen. No estoy disgustado. De hecho, estoy encantado de ver el amor fraterno que se tienen con su hermana." Bahman y Perviz bajan la cabeza, avergonzados, al escuchar estas palabras del rey. El rey, al ver que los hermanos de tal humor, calienta sus corazones con palabras de favor. Luego, el rey les ordena que cabalguen junto a su lado mientras ellos abandonan el bosque y regresan a palacio. All members of the king's hunting party are filled with envy and jealousy to see two unknowns being treated with such favor by the king. As the group rides through the souk, the marketplace, all eyes turn upon the youth. One man who sits in front of a colorful display of spices says, "Who are these two who ride beside the king? Do they belong to this city? Or do they come from some foreign land?" The shopkeeper beside him, an older woman sitting in front of a colorful display of silken scarves sparkling in the sun, replies, "It is as if God has sent our king two princes. They are so gallant and handsome as they ride beside our sovereign. If our hapless queen, who languishes in that awful hut, had brought forth sons, they would now be of the same age as these young princes." Todos los miembros del grupo de Casa de los Reyes están envidiosos y celosos al ver que dos desconocidos son tratados con tal favoritismo por el rey. Mientras el grupo recorre el zoco o mercado, todos los ojos vuelven hacia los jóvenes.
un hombre que se sienta enfrente de una colorida exhibición de especias dice, ¿quiénes son estos dos que van al lado del rey? ¿Pertenecen a esta ciudad o vienen de alguna tierra extranjera? El comerciante al lado suyo, una mujer mayor, sentada frente a una colorida exposición de pañuelos de seda que brillan bajo el sol, responde, es como que si Dios hubiera enviado a nuestro rey los príncipes que son tan valientes y hermosos mientras cabalgan junto a nuestro soberano. Pero si nuestra desaventurada reina, que languidiza en esa horrible choza, hubiera dado luz a hijos tan bellos, ahora tendrían la misma edad que estos jóvenes príncipes. The group arrives to the palace. The king alights from his horse and leads Bahman and Perviz inside. The brothers follow the king through gardens filled with fountains and flowers and trees. They follow the king through rooms filled with beautiful furnishings and decorations. At last, they enter a spacious room with a veranda open to an enclosed courtyard, complete with a sparkling fountain, roses of all colors in large blue containers, jasmine trained to climb the walls, yellow pots filled with rosemary, and an orange tree filled with blossoms. How marvelous. El grupo llega al palacio. El rey se baja de su caballo y deja a Bahman y Perviz adentro. Los hermanos siguen detrás del rey a través de los jardines y llenos de las fuentes de flores y árboles. Siguen al rey a través de las habitaciones de los hermosos inmuebles y decoraciones. Por fin entran a una habitación espaciosa, con una galería abierta a un patio, cerrado enfrente de una reluciente. Rosas de todos los colores, en grandes contenedores azules, jazmines entrenados para trepar por las paredes y las macetas amarillas, llenas de romero y un naranjo lleno de flores. Beckons the brothers to sit with him at the table, positioned just so that those who sit at it may enjoy the views from the courtyard. On the table are all manner of delicious foods displayed on golden plates,
and all manner of delicate treats piled into little silver bowls. Bahman and Perviz bow to the king and sit to enjoy the meal in well-bred silence with respectful mien. El rey hace señas a los hermanos para que se sienten junto a una mesa con él, colocada justamente para quienes se sientan a disfrutar de las vistas desde el patio. Sobre la mesa hay todo tipo de comida deliciosas expuestas en platos de oro y de todo tipo de delicias amontonadas en pequeños cuencos de plata. Bahman y Perviz se inclinan ante el rey y luego se sientan a disfrutar de la comida, en un silencio educado y con semblante respetuoso. When the last dish has been removed from the table, the king begins a conversation. The king wants to test their wit and wisdom and so addresses the brothers on themes galore and asks them many questions. As the chief gardener had tended to their education in every art and science, just as he had tended to every flower and tree in the king's gardens, Bahman and Perviz answer all the questions with proprietary and perfect ease. The king is astonished and thinks to himself, never until this day have I set eyes upon you so well brought up and so capable. If only I had sons as handsome and learned as these two. But alas, fate has been so cruel to me, and it is not so. Cuando se retira el último plato de la mesa, el rey comienza una conversación. El rey quiere poner a prueba su ingenio y sabiduría, por lo que se dirige a los hermanos sobre los temas de abundancia y les hace muchas preguntas. Como el jardinero jefe se había ocupado de educarlos en todas las artes y ciencias, del mismo modo que había atendido cada flor y cada árbol de los jardines del rey. Bahman y Perviz responden a todas sus preguntas del rey. Bahman y preguntas del rey con decoro y perfecta facilidad. El rey, asombrado, piensa para sí mismo, nunca hasta el día de hoy he visto tan bien educados y tan capaces. Si tan solo tuviera hijos tan guapos y eruditos como estos dos. Pero ay, el destino ha sido cruel conmigo. Y no es así. Thank you.
the afternoon sun brings an amber light to the courtyard, the king says, "The shadows are growing longer. Time is moving on. Let us cheer our hearts with music." The royal band of minstrels and musicians appears. The music does indeed bring joy to everyone. But time does what time must, and afternoon turns into evening. Bahman and Perviz are anxious to return home. They thank the king for his kindness, and the king replies, "Come once again to the hunting ground, and we will journey back to the palace. You are welcome any time. I would enjoy your company always, for you bring solace to my heart with your companionship and conversation." Cuando el sol cae de la tarde, atardecer con una luz de ámbar en el patio del rey, el rey dice, "Las sombras se hacen más largas, el tiempo pasa. Alegrémonos con el corazón con esta música." Aparece la banda real de juglares y músicos. De hecho, la música trae alegría a todos, pero el tiempo se hace corto y la tarde se convierte en noche. Bahman y Perviz están ansiosos de regresar a casa. Agradecen al rey de su amabilidad y el rey responde, "Una vez más, el coto de casa. Viajaremos de regreso al palacio. Serán bienvenidos en cualquier momento. Siempre disfrutaría de su compañía, ya que traes consuelo a mi corazón con tu compañía y conversaciones." Bahman bows to the king. "Oh, great sovereign, it is the aim of all of our wishes that tomorrow after the hunt, you will pass by our poor home and graciously enter and rest in it a while. This would bring the highest honor to ourselves and to our sister. We understand that our humble home is not worthy of the presence of a king, but there are times when a ruler such as yourself does condescend to visit the homes of their subjects." Bahman se inclina ante el rey. "Oh, gran soberano, es el objetivo de todo nuestro deseo que mañana, después de la caza, pases por nuestra casa, nuestro humilde hogar, y entréis gentilmente y descanses en él un rato. Esto nos traería el mayor honor a nosotros mismos y a nuestra hermana. Entendemos que nuestro humilde hogar no es digno de vuestra presencia, como la de un rey. Pero hay ocasiones en las que un gobernante como usted desciende a visitar a los hogares de sus súbditos." Mm-hmm.
time does what time must do. And that means it's time to leave you now. On our next episode, you will learn of the king's response and further advice from the talking bird. Until then, may your hearts be filled with joy, and may your days and nights be filled with tranquility. El tiempo hace lo que el tiempo debe de hacer. Y esto significa que es la hora de despedirnos. En nuestro próximo episodio, conocerás la respuesta del rey y más consejos sobre el pájaro que habla. Hasta entonces, que sus corazones estén llenos de alegría y sus días y noches llenos de tranquilidad. ¡Besitos! ¡Los quiero mucho!